presenta nuevo Chevrolet Classic. Queremos agradecerle a toda la selección. Agradezco Uruguay, lo bonito que está haciendo. Quiero agradecerlos a todos maravillosos. Es un fenómeno, loco, Abreu, es lo más grande que hay. La verdad que se lo merece por todo lo que poco que jugó. Con todo mi corazón, Pichichi, te amo. Estoy en cámara. Bueno, un saludo para Suárez, vamos adelante, gurises. Esto es lo mejor que pueden hacer, así que vamos. Bueno, gracias a Lugano por todo lo que viene en el Mundial, ojalá se mejore. Yo le quiero agradecer al de Ghana por haber errado ese penal. Le agradezco a Abreu por meter el gol. Le agradezco a Suárez por meter los dos goles contra Corea del Sur. Así nos metimos en los cuartos de finales y le ganamos a Ghana. Un saludo muy especial a Diego, a Luisito y a todos los muchachos que nos están haciendo una fuerza bárbara. Le quería mandar un saludo a Nico, que es un capo. ¡Aguante el Nico! ¡Aguante la celeste! Gracias, Palito, por meter un gol con el labio y la rodilla. Bueno, ¿a quién le diría gracias? Primero que nada, al ruso Pérez. Y segunda, a Egidio Arevalo Ríos. Le digo a la selección que gane y nos dé un regalo a todo el país y a todos los uruguayos. ¡Gracias! Bueno, un saludo para el Velado Cáceres, que lo estamos pegando, a ver si hace algo. Y para la selección, muchas gracias. Bueno, nada, le quería agradecer a Loco Abreu por el penal que pateó. Le digo gracias al Macho Tavares, a todos los grises y al hijo de puta del Loco que la picó. Bueno, quiero darle las gracias a Suárez. Primero, si no fuera por él, la verdad que no se quedaríamos en el penal. Y decirle a Maradona que la siga chupando de él ahora. Hablar es gratis, así que dejémoslo ahí.